Póngase cómodo. Relájese. Ajuste su volumen y prepárese a disfrutar el contenido. Póngase cómodo. Relájese. Porque a partir de este momento nos reunimos los narradores de América. Hablaremos directo y sin barrera. Porque cuando el músculo duerme, la pasión no descansa. Señores, que ruede la bola. Viene la negra grande de Colombia. Colombia, Jersey, Colombia, Jersey, Estados Unidos. ¡Qué golazo! ¡Qué grande está el mundo! ¡Brinca mi garganta batida! ¡La vaca! ¡Ama Rodríguez tirando golazo! ¡Taque! ¡Gol! ¡Vino! Lo digo como lo pienso. Así me cueste. Soy Esteban Jaramillo. Coordinadora evolucionamos. Hoy nuestro sorter de clasificación de mercancía más moderno de Latinoamérica nos permite seguir construyendo junto a ti. Llega la salsa a nuestro canal directo y sin barrera. Salsa maravillosa con Jairo Garzón. 120 minutos con lo mejor de la música latina. Viernes, 6 a 8 de la noche. Salsa maravillosa con Jairo Garzón. Llegó la hora de ser un ganador. Mientras te diviertes en Casino Manhattan, encuentras un amplio portafolio de juegos electrónicos que te permiten ser un ganador. Las más modernas máquinas para monedas y ruleta, con acumulado de 34 millones. Casino Manhattan en Dos Quebradas. Casino Manhattan en Dos Quebradas. Hay un solo idioma en el mundo, el fútbol. Y en directo y sin barrera, con el internacional Giovanni García. Mundo Fútbol, en nuestro canal a través de YouTube y Facebook Live. Mundo Fútbol, el verdadero idioma universal, con el internacional Giovanni García. En directo y sin barrera, todos los lunes, el internacional Giovanni García tiene una cita con usted en Mundo Fútbol. Mundo Fútbol, el espacio de los lunes con el internacional Giovanni García. En directo y sin barrera. Llegó la hora de ser un ganador. Mientras te diviertes en Casino Faraón, encuentras un amplio portafolio de juegos electrónicos que te permiten ser un ganador. Las más modernas máquinas para monedas y ruleta, sorteos y la mejor atención personalizada a la mesa. Ven, disfruta Casino Faraón Pereira. Aquí está Agudelo, tranquilito Agudelo, bien cobradito Agudelo. Va a arrancar Agudelo, le va a pegar, listo, autorizan. Arranca Agudelo, arrugó Agudelo para gol, le va pegando al marco gol. La pelota al marco gol. Eso, Henao, vamos Henao, qué gol, ahí está el gol de Agudelo. Partido, si aquí en la boca se acaba, que se acaba, claro. Cángale, ahí, a ver, cángale.
Henao se está contigo. Tápelo, Henao. Tápelo, Henao. Henao lo va a tapar. Señor, darnos esta oportunidad. Le va a pegar Cangelé. Señor, baja ahí. Cierra ese arco, Dios mío. Cierra ese arco. Henao lo va a tapar. Henao lo va a tapar. Le pega el marco, lo tapa Henao. Campeón. Campeón de Copa. Campeón de Copa. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Colombia. 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 Señoras y señores, recordar es vivir. Se me enchina la piel. Y tener la oportunidad que este campeón de la vida sea hoy nuestro invitado en directo y sin barrera. Luis Fernando Montoya. Ahí, en esa Copa de América, en ese trofeo, hay una placa. Pero no solo en ese trofeo, sino en cada corazón de cada cristiano colombiano, porque todos levantamos los brazos. Dios nos dio la oportunidad de relatarlo. Lo que ustedes vieron, gracias a nuestro productor Andrés Sanín Montoya, en el relato de Carlos Eduardo Ríos, nos trae un presente. Un presente que afortunadamente lo podemos celebrar. Y que un miserable, un mal nacido, lo quiso sacar de nuestro mundo. Y afortunadamente, luchando, guapeando, haciendo gol desde mitad de cancha, cobrando el tiro de esquina y él mismo cabeceando, está con nosotros. Sí, hay limitaciones, pero hay un corazón campeón. Es Luis Fernando Montoya, el técnico, el amigo, el amante del fútbol, el colombiano, el que salió campeón de América con el Once Caldas desde la capital del afecto, que es Manizales. Quería hacer este intro, pero hoy la coordinación para un hombre como Jorge Eliezer Campuzano, el espectacular, tan fresco como el viento, tan vigente como el fútbol, sin fecha de vencimiento. Don Jorge, usted tiene la palabra. Muchas gracias, Tato. Yo creo que hoy vamos a totalmente de acuerdo con tu presentación, pero vamos a hacerlo. Yo creo que hoy, más que el saludo a cada uno de mis compañeros, a Jairo, a Orlando, también Orlando César, a Oscar, a Darío Ángel, a Leonardo, a ti, a todos. Yo creo que directamente vamos a hacerlo con el profe, porque el tiempo realmente a veces nos hace la mala pasada de quedársenos, de acelerarse demasiado e írselo como el agua entre las manos. Entonces saludemos al profe Montoya y de una vez, compañeros, el saludo será directamente con el profe. Es un verdadero gusto y una gratitud enorme de este grupo de profesionales. Creo que lo ha dicho el Tato. Todos de alguna manera sentimos esa gran emoción, esa profunda emoción de una Copa Libertadores para un equipo pequeño, pues realmente un equipo que mucha gente no sabía ni del exterior ni lo conocía. Y ese equipo llegó a donde llegó casi a tocar las puertas del cielo del título del mundo. Entonces saludemos directamente al profe con la gratitud a su esposa Adriana,
a toda su familia, a él que abre las puertas de su casa, es generosa, esa familia es muy generosa. Entonces un abrazo, profe, y de una vez pasaremos para cada uno de los compañeros comenzar de una vez esta ronda. Profe, buenas noches y gratitud inmensa siempre con usted. Sí, Aurelio, buenas noches para usted y para todos ustedes. Primero que todo, felicitarlos, porque tienen, digámoslo, un programa excelente. Yo es primera vez que los escucho, estoy con ustedes y ahora nada menos pensaba. Ustedes son la esencia del fútbol. La esencia del fútbol, porque el de antes y el de ahora, ustedes lo tienen. Ustedes conocen más que nadie todo lo del fútbol y ahora que hablaban pasaban los recuentos y las imágenes y el Tato Salín lo que decía, yo siempre lo he dicho, yo estaba cogiendo vuelo 3 años en fútbol profesional y me cortaron las alas de terapia, pero todavía estoy vivo y puedo verlos a ustedes y disfrutar con ustedes. Entonces, también tengo que ser agradecido y gracias a Dios de estar vivo y a una mujer como Adriana y a yo, que siempre, siempre estoy con ellos y me apoyan en todo. Bueno, entonces saludamos a Orlando también. Buenas noches, Orlando, y el profe está con desde Pereira. Gracias, compañeros. Un saludo muy cordial, muy especial, profesor Montoya. Pues lo primero que quisiera saber es, se le ve muy bien. Quiero preguntarle cómo está de salud, cómo va esa evolución, profe. Orlando, muy bien. Yo digo que vamos mejorando. Lo que pasa es que ahora con la pandemia y se dificulta mucho todo, pero cuidándonos mucho y estamos bien por ahora, gracias. Gracias a Dios. Había un grupo en México que llamaban los Poliboses, pero bueno, nosotros también lo tenemos. Don Jairo Garzón, buenas noches. También para nuestro compañero. Hola, ¿qué tal? Jorge Eliezer, a todos nuestros compañeros. ¿Con quién querría dialogar el profe Montoya? No, mentiras. Pues diagonal, ¿no? Diagonal. dialogar el profe. No, primero el abrazo, la bendición para el profesor Montoya, para el campeón de la vida. Cuando usted se sienta y le dicen, vea, tenemos este, porque a nosotros nos tocó long play, nos tocó CD, ahora memoria. Y le dicen, vea, profe, hay tango, hay boleritos, hay baladas. Usted escoja, ¿con qué arrancaríamos, profe? Para mí es indiferente, Jairo. Indiferente, pero me gusta mucho uno que otro de baladitas. También, como hablamos nosotros de la música para planchar, el tanguito me gusta también. Y uno que otro vallenato también me gusta. O sea, para mí es indiferente, yo simplemente le pongo el sentido a lo que es la vida y con eso me identifico mucho. Óscar Cantillo, buenas noches, Óscar, también para ti. Buenas noches, mi querido Jorge. Para el profe Montoya, pues un saludo muy especial, mi querido profe. Este es nuestro Teófilo Gutiérrez, para que sepan ustedes, mírenlo. ¡Taca, raca, taca! Mi querido profe. Profe, yo tuve la gran oportunidad de ver transmitido esa gran final en Manizales, en el estadio. Yo transmití por una emisora de Todelara aquí en Bogotá y fue impresionante. Es la fiesta más grande que he vivido. Después que se terminó el partido, la fiesta era impresionante en las calles, todo el mundo le echaba maicena a todo el mundo. Yo iba limpiecito y salí maicenado. Una fiesta que no la he vuelto a vivir, profe, como fue ese día. Ese día la prensa la ubicaron, porque no cabía tanto la prensa, la ubicaron en las gradas, hicieron un palco exclusivo
para periodistas y solo podían transmitir dos periodistas porque no había cupo para más nadie. Fue una fiesta que para mí nunca se va a olvidar, la verdad. Transmitimos para Bogotá. Profe, una pregunta muy puntual. Ese momento que usted vivió, ese título que usted vivió ese día, ¿cómo lo disfrutó usted, profe, con su familia, con los jugadores? ¿Cómo fue ese momento? Ayúdenos a vivir más cómo fue ese día, el festejo, mi querido profe, porque recordar es vivir. Sí, a ver, primero de todo, ¿no? Oscar, yo digo, muy contento me sentí porque uno, a una ciudad intermedia como Manizales, darle una Copa Libertadores no es fácil. Eso es muy difícil. Y no solamente eso, sino tratar de unir una cantidad de líderes para que todos tiraran para el mismo lado, tampoco es fácil. Y ahora nada menos decía usted que los ubicaron en un palco. Yo recuerdo un partido que perdí yo antes de empezar la Copa Libertadores. Lo perdí con Pereira. Y el día lunes nos reunimos nosotros, la junta directiva con el cuerpo, con mi persona, el técnico. Y me decían todo, bueno, ¿qué necesita para la Copa Libertadores? Yo no me preocupe, necesito uno delantero más. Y me dicen, pero María, si usted con Pereira pierde, usted se imagina Copa Libertadores, los van a llenar de intelecto a don Jairo. Don Jairo, ya saben la cosa, preocúpense en ustedes por organizar palcos, que no van a tener tan donde acomodar la gente que va a querer venir al estadio. Y se cumplió, sí. Se dio eso. Don Leonardo, buenas noches. Don Leo, y vamos a cerrar con Darío, que está también por ahí con el Tata. Don Leo. Jorge, buenas noches, compañeros. Un saludo muy especial para todos y la bienvenida al profesor Luis Fernando Montoya, que bueno, todo el mundo lo conoce por sus triunfos con el Caldas y por las diferentes situaciones, pero me gustaría, profesor Montoya, preguntarle y traer al recuerdo esos primeros pasos con la selección Antioquia y sus primeros títulos. ¿Qué recuerda de esta trayectoria y de su paso por la selección Antioquia, profesor Montoya? Ay, yo recuerdo la selección Antioquia y quisiera mandar la mano a la cabeza, porque yo era una persona demasiado exigente, Leonardo. Exigente es exigente. Y me parece que hasta me sobrepasaba. Hoy en día, cuando hablo con algunos de los muchachos, les digo, discúlpeme, estaba en una etapa de formación. Y eso me ayudó muchísimo porque yo creo que uno como ser humano va creciendo o va mejorando día a día. Y me pasó cosas que donde yo no permitía un error, no permitía una desconcentración de un jugador, porque inmediatamente lo marcaba. Y uno como técnico no puede ser así. Uno tiene que, cuando está abajo en las categorías de abajo, tiene que ser muy paciente, muy tranquilo y ser una persona más formativa que otro aspecto cualquiera. Era más regañón, más papá en ese momento, no más abuelo, no, los abuelos somos alcahuetes, eras papá, y los papás somos regañones y codones todo el tiempo, dicen los hijos, bueno, lo dicen ellos. Ahora don Darío Ángel Rodríguez, ¿ya Darío también es abuelo o no? Sí, sí, Darío también es abuelo, ahí está, así que es, Darío es alcahuete también, Darío. Cinco, son cinco nietos, mi estimado. ¡Ah! Epa, claro, rendido, señor, yo recuerdo. Oiga, y potencialmente mi nieto mayor ya tiene 19 años, o sea que puedo ser bisabuelo en cualquier momento. Puede ser bisabuelo. Yo he tenido tres privilegios en el fútbol. Primero de julio del
2004, Once Caldas campeón en Manizales, viéndolo y transmitiéndolo. Le cuento al caribeño que a mí sí me dieron cabina. Eso le pasa por no haber madrugado. Qué bien. Eso lo transmitimos por Colmundo con Hammer Londoño, que en paz descanse. En paz descanse. Uy, sí. Lo atropelló un vehículo en Miami y se nos fue muy temprano al hombre al que conocimos como La Voz, Hammer. ¡De taquito, país! Sí. Queremos traer al hermano, esperamos muy pronto. Sí, y esa dupla con Arley en La Voz de Cali, una cosa fenomenal. Siendo muy jovencitos los dos. El segundo privilegio que el profe nos haya acompañado en un seminario que hicimos en Barranca Bermeja junto a Reinaldo Rueda, hoy seleccionador colombiano, y el profe nos contó sobre cómo sacó a Once Caldas campeón. Y una cosa es contarlo en una entrevista a través de un medio de comunicación y otra cosa en una charla de futboleros en un auditorio o cuando pasábamos a la mesa a comer algo en los intervalos de este seminario que organizó la alcaldía de Barranca. Y el tercer privilegio hoy, poder conversar con usted, profe, y poderlo saludar. Así que mi respeto, mi admiración. Y como usted en el seminario nos contó, ¿qué tan fuerte volvió desde la mentalidad a sus futbolistas y cómo les inculcó el espíritu ganador para al final alzarse con una Copa Libertadores, que era algo hasta inaudito, que un equipo que no tenía grandes figuras y un equipo de una ciudad intermedia colombiana que no había conseguido la aureola de ser grande del fútbol colombiano pudiera ser campeón de la Libertadores? ¿Por qué no les comparte a los seguidores de estas plataformas de Directo y Sin Barrera, profe, cómo los convenció usted a estos muchachos para que fueran campeones de América, dejando en el camino a grandes como Sao Paulo en su momento y en la final a Boca Juniors, el ostentoso y multicampeón de la Libertadores? Profe, buenas noches. Sí, Darío, buenas noches, gracias por esas palabras. Y les voy a hablar con una cosa muy sencilla. Cuando yo llegué a Manizales, lo primero que le dije al presidente es, después de haber arreglado el contrato, necesito el equipo el día sábado, hacemos un partido con todos los jugadores que tiene el club. Quiero ver los jugadores y después del partido hacemos un asado en la sede. Y me dijo, Jairo, listo, profe. Hicimos el partido. Yo recuerdo que yo le maté el ojo a Juan Carlos Ángel, que era el preparador físico, y a Panelo, el asistente, le dije, aquí tenemos madera, muchachos. Entonces fuimos al asado. Estando después del asado, se reunieron, le voy a hablar, estaba Rubén Velázquez, Arnulfo Valentierra, Sergio Galván, estaba John Biafara, estaba Juan Carlos Henao, y me llamaron a la mesa de ellos. Entonces yo fui, me dijo, profe, le vamos a pedir un favor. Yo, cuénteme qué, ¿para qué les puedo servir? Y me dicen, profe, usted viene de Nacional, de cobrar muy buena plata. Le vamos a pedir un favor. A ver si usted cobra premio sencillo en los premios. Y yo inmediatamente levanté la cabeza y pensé, ¿qué querrán estos? ¿Ustedes se imaginan? Pensé yo. Entonces, y yo, listo, por mí no hay ningún problema. Yo cobro premio sencillo, con una condición. Aquí el que mando soy yo. Aquí el que mando soy yo. Si les gusta así o si no, me dicen de una vez. Ah, no, profe, tranquilo. Y nosotros queremos, profe, que usted hable con los directivos para que nos transfieran o nos vendan, que para conseguir platica. Yo, muchachos, ¿cómo quiere que los vendan si usted no gana nada? Para que uno lo venda, para que uno lo mire, tiene que ganar. Empiecen a ganar. Pero
sí, con disciplina. Y tenemos que ser muy disciplinados. Es mi requisito. Yo, tranquilo, profe, vamos. Si usted cobra el premio sencillo y nos pone esa condición, nosotros la cumplimos. Yo, bueno, así empezó todo. O sea, te midieron el aceite, profe. Sí, es más. Recuerdo un día que yo cité y no me va a concentrar a Ohio. Jugamos un domingo. Me concentro en la sede en Chinchiná el día viernes. Entonces les dije a los muchachos, se concentran tales a las 7 de la noche. Los espero en la puerta y cerca de Bomberos, en Manizales, para salir para la concentración. Preciso a las 7 estaba yo en el bus y le dije yo, me dice Juan Carlos Ángel, profe, no hay sino 9 jugadores. Y yo, arranque, vámonos. Entonces, ya bajando nosotros la Plaza de Toros para abajo, yo escuchaba que los venían como 3 o 4 taxis pitando. Y yo le dije al chofer, no les pare. Páreles más abajo para que tenga que pegar más. Y les dice parar más abajo. Que les costara más. Claro. Ellos pensaron de que yo no iba a salir a las 7. No. Desde ahí empezó la disciplina. Los hice parar por abajo y estaban todos aburridos porque le había tocado pagar mucho más taxi. Y después los cogí y les dije yo, y díganme si no quieren, díganme de una vez. Pero aquí las cosas van a ser así. Entonces todo empezó así. La disciplina es la base fundamental para lograr las grandes cosas. Si no tenemos disciplina, no vamos a conseguir grandes cosas. Y ese trato, ese día también hubo charla técnica, profe, el día de la final, o no hubo charla técnica. ¿Qué se le puede decir a un equipo? Es complicado. No, la charla técnica, lo único que les dije fue, les dije, muchachos, vea, ustedes se ven mucho, ustedes tienen hijos, esposas, hermanos, padres. No nos den lástima a nosotros, sino a ellos. ¿Cómo se sentirán ustedes orgullosos que el hijo llegue y diga en la escuela, mire, mi papá es campeón de Copa Libertadores? Démosles alegría a los hijos, hombre. Eso no cuesta nada. Lo que tenemos que hacer es correr más que el Boca Juniors. Qué maravilla. Pero antes, de eso, yo recuerdo que yo le dije a Ohio, voy a subir al estadio, a hacer una práctica en el estadio. Y me dice Ohio, hombre, dice que muy vivo, vea, me va a traer el equipo para acá, con todos los periodistas que hay acá, viendo lo que usted van a hacer. Y él, no se preocupe, Ohio. Yo me fui. Tuve una entrevista en ese momento y reuní al grupo y le dije, Henao, usted y Valentierra, hágase de cuenta que van a escoger un equipo. Van a empezar uno y uno, escoger de a uno y uno. ¿O en el barrio? La condición, como en el barrio, eso les decía yo. Con una condición, no me van a jugar en los puestos de ustedes. Henao, usted no me va a tapar. Me juega delantero, lo que quiera. Entonces todo el mundo, me disculpa lo que va a decir, todos los periodistas pendientes que iban a hacer ta. Cuando salimos con eso, yo me fui quedando solo en el estadio y le dije, no, Jairo, ¿cómo la vio? ¿Qué estaba haciendo yo? La recreación. Tratando de... Esa era la parte. Que el grupo se relajara,
para la competencia el día de mañana. Eso es todo lo que se hizo. Profe, a propósito de eso, cuando John Biafara le dice a usted, profe, estoy DirecTV y quiero ir al baño, ¿qué fue lo que pasó? No, simplemente iban por ahí 15 minutos de la hombre en la bombonera. Y yo les había dicho, en la charla técnica, no me vayan a pedir cambio, no saco a nadie. Si nos toca que nos maten a cada bombonera, a todos, vamos a la historia, muchachos. Pero no van a sacar a nadie, pase lo que pase. Entonces el partido iba cuando yo veía que había Farabasia y no llamar a Panelo y a Juan Carlos Ángel. Me la arrimé yo y le dije a Juan Carlos y a Panelo, ¿qué le pasa? Yo no, profe, que yo quiera hacer popó y necesita salirse de la cancha. Estaba directo y... Entonces dígale que ni por él lo saco el año. No lo saco el partido. Que lo haga ya lo que sea. Cuando después un tiro libre, íbamos a cobrar nosotros, algo así. Y John Biafara se paró al lado de... No, pre-barrera. Entonces, Schiavi. Dice Schiavi, off. Huella mierda. Cuando se devolvió Biafara, le dice Biafara, le pregunta a Samuel Vanegas, John, huele a maluco como a mierda. No, Samuel, quédate callado que soy yo. Le cagué. Eso fue lo que pasó. Terminó el primer tiempo y salió corriendo a bañarse. No tenía las llaves todavía, le tocó esperar. Entonces, yo me estaba estrenando ese día un cabal y me tenía lleno de escupas y yo en la bombonera tranquilo ahí en la bombonera. Cuando terminó el partido y llegó un aficionado y me dijo, profe, una ramera, y yo tranquilo, con mucho gusto, ¿verdad? En esa bolsa que hay allá está la camiseta y la pantaloneta. Ay, un Biafara. Esa fue la que se abre. Llevó la remera no tan blanca, profe. No. Tremenda. Yo me imagino que... Ese día estaba jugando Caldas de Negro, me acuerdo. Correcto. Eso se camufló. Pero qué manera de deshacerse del paquetico, ¿ah? Claro. Bueno, yo te digo, pero fíjate que otro técnico, pues, se conduele del tema. ¿Sabes? Es que la cosa es en serio, no es una charla. Salga pues mi hijo un momentico y arregle su problema y demás. Se le dijo, no, que sea todo en la... Ayúdenle un poquitico a la semilla de la cancha. Sí. Claro, ese abono. Necesitaba el abono para la gramilla. Ay. Lo que pues, yo les dije ahora un rato, entre charla y charla, lo que dice Bolillo de profe es cierto. ¿Cómo era que te decía, profe? El montañero de tu pueblo, ¿cómo era que te decía...? Hágase el bobito, que los bobitos son los que más que... Consigue muchas cosas. Hágase el bobo y consigue muchas cosas. Otro lado, yo recuerdo el día que jugamos con Santos en Villavelmiro. Nos montamos al bus. Cuando se subió el médico Osorio, y yo, médico, yo todo serio. Médico, me hace el favor. Tengo que hablar con usted. Ahora hablamos. No, todo serio. Cuando los jugadores le decían, ¡ay! Médico, el profe está verdad. ¿Quién sabe qué problema tiene? ¿Qué hizo usted? Y el médico era toda gallita en la cancha de Villavelmiro. Mío, profe, ¿qué pasa? ¿No? Ahora hablamos. Cuando llegamos del entrenamiento, del conocimiento de la cancha, el médico, yo me bajaba de último. Y el médico me esperó
cuando bajé yo y nos encontramos ahí en la recepción del hotel. Me dice, profe, cuénteme qué pasa, ¿por qué está bravo conmigo? ¿Qué? Y yo, no, médico, decime, ¿dónde está el centro comercial para que vamos a comprar unos zapatos para Adriana, vamos? Y me dice este mucho, hombre, me tuviste 2 horas pensando qué había hecho yo de malo, y ahora me salís que lo lleve al centro comercial a comprarle unos zapatos a Adrianita. ¿Tiene usted pues? Así era. Sí. Profe, ¿cómo fue el manejar dos talentos como Giovanni Hernández y Morante juntos en esa selección sub-20 en Bolivia? ¿Se acuerda? Año 95, que eran dos talentosos en Colombia, una barbaridad que difícilmente lo vimos juntos en selecciones. No, y un equipo muy bueno, si usted se pone a ver, estaba Giovanni, estaba Neider, estaba Iván Ramiro, estaba Mario Yepes, estaba Bolaños, estaba Castillo, un equipo muy bueno. Tanto de que yo le dije, yo me restaba. Estaba Juan José Bellín y le dije yo, si el problema soy yo, échemela a mí, pero este equipo, consérvelo y dele partidos en Colombia, para que este equipo después vaya a una sub-23 y haga una gran labor. Eso se lo dije. Jorgito, ¿está listo la tanda? Ah, pero usted es el que tiene ahí el manejo, don Jacinto. No, me perdió por hacerte la parada. Sí, señor, vamos, señor, coordinador, sí, entonces señor, con la pausa. Listo para la pausa, ¿no? Comercial, me regaña. Le llegó el satélite ya, le llegó el satélite. Regaño por partida doble. vamos con la pauta ahí, o a esta hora en directo sin barrera. Ahora mismo ya está con el campeón de la vida, Luis Fernando. Evolucionamos. Hoy nuestro sorter de clasificación de mercancía más moderno de Latinoamérica nos permite seguir construyendo junto a ti. Llega la salsa a nuestro canal directo y sin barrera. Salsa maravillosa con Jairo Garzón. 120 minutos con lo mejor de la música latina. Viernes, 6 a 8 de la noche. Salsa maravillosa con Jairo Garzón. Llegó la hora de ser un ganador. Mientras te diviertes en Casino Manhattan, encuentras un amplio portafolio de juegos electrónicos que te permiten ser un ganador. Las más modernas máquinas para monedas y ruleta, con acumulado de 34 millones. Casino Manhattan en Dos Quebradas. Casino Manhattan en Dos Quebradas. Junior por recuperar su jerarquía y el siempre verde Nacional por conservar el liderato. Un tremendo juego en directo y sin barrera. Este sábado 18 de septiembre, 6 de la tarde, con el gran relato de Luis Cañas, los comentarios de Darío Ángel Rodríguez y la voz comercial de Jorge Arcila. Junior Nacional, en directo y sin barrera, siempre pasión por el fútbol.
la hora de ser un ganador mientras te diviertes en Casino Faraón. Encuentras un amplio portafolio de juegos electrónicos que te permiten ser un ganador. Las más modernas máquinas para monedas y ruletas, sorteos y la mejor atención personalizada a la mesa. Ven, disfruta Casino Faraón Pereira. Antes a Soto Bosch hablando con el perro, porque realmente es muy agradable hablar con, y estaba contando las anécdotas, ¿no crees? Entonces es penoso, ¿no? El de pena no sufre, gracias a Dios. Profe, las anécdotas de ¿qué pasó en esa final, ya la final intercontinental, que a un penal estuvieron de ser campeones? Sí, los muchachos estaban muy tristes. Edwin García, y entonces yo lo reuní en el camerino y les dije: muchachos, yo me siento orgulloso de ustedes. Mire ese equipo, Mourinho acaba de dejar ese equipo hace 10 o 15 días. Es uno de los mejores técnicos del mundo. Y nosotros venimos acá y en 120 minutos nos ganaron. No fuimos celosos para Colombia. Yo me siento orgulloso de ustedes. Si alguna vez ganamos por penaltis al Boca Junior, hoy nos tocó perder. Todos estén tranquilos, muchachos. Hay que aprender también a perder. Antes yo tengo que admirarlos a ustedes y los felicito. Y para adelante, muchachos. Eso fue lo que les dije nomás. Esa es una buena manera de motivar a la gente. El chat nos está funcionando muy bien, Leonardo. Creo que se nos está estallando, por lo menos aquí, la llamada de España. Por aquí está España, Estados Unidos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Diáfana y tan cristalina. Hola, Chicho. Saludándolos a todos desde acá de Buenos Aires. Qué placer ver al profe Montoya. Profe, ¿por qué? Espera, que estaba afinando. ¿Por qué no llevó un ídolo como Mauricio Serna al Once Caldas? ¿Por qué no lo llevé? Yo pienso que Mauricio estaba cerrando el círculo, entonces apenas yo creo que no era prudente llegar a convocarlo, porque él estaba muy sintonizado con Bianchi, con Boca Juniors ya. Pero sí me contaron, profe, que él alcanzó a decir que quería ir, pero no se le escuchó, se le fue la voz. Sí, porque yo en la cancha sí grito como un varón. Oíste, pero se le fue y no ha vuelto. No, pero estoy estudiando solfeo porque voy a ir a darle un concierto de tangos a la Roja de Caldas. Ole, ¿cómo era un do de pecho del Chicho? Me imagino. Nos saluda Jorge Lopera, dice que qué gran programa. John Jairo Tobar Aldana nos dice que un gran saludo para todos. También, un segundito. Epifanio. Ya voy con Epifanio, pero antes está Camilo Rojas. Muchas bendiciones y amor. El profesor Montoya, es muy lindo verlo. Bogotá, Ani, Epifanio, como siempre, nunca falla. Dijo Epi. Epi está con nosotros todos los días. Saluda a los tenores desde el Cerrito. Los veo muy bien, dice Epifanio. John Jairo González Vargas, Dios lo bendiga siempre. César Pico, saludos desde Bogotá. Un abrazo al profe Montoya. Ejemplo de tenacidad. Omar León Piraván, buenas noches, profe. Un saludo desde Bogotá. Helmut Osorio, un saludo a Luis Fernando Montoya. Recuerdo cuando perdiste la final con el América dirigiendo a Nacional en el 2002, primer semestre.
y el fútbol te dio la revancha con el Once Caldas el 1 de julio de 2004. Sí. Profe, ¿qué significa para usted ser ejemplo de milagro de vida para nosotros los que lo admiramos y mucha gente que ha necesitado motivarse con todo esto que ha hecho usted, profe? Ay, yo pienso una cosa, ay, porque uno tiene que ser un ejemplo y un ejemplo para la gente joven, para mucha gente, porque a veces nosotros pensamos de que cuando pasa algo ya todo se perdió, ya todo se acabó. No, ahí aplico yo lo mismo que le decía a los muchachos, porque yo me ponía a pensar, yo gané los 5 penaltis con Boca Juniors y después perdí con Porto y yo me sentía contento porque habíamos dado lo mejor. Y yo les estaba diciendo a los muchachos que estuviéramos tranquilos después de haber perdido. Entonces la imagen que yo vendí fue una, y es una imagen muy buena, de saber de que nosotros tenemos que saber recibir lo que venga en el momento. Cuando vienen cosas muy buenas, sentirnos felices. Pero cuando vengan cosas tristes, también hay que saberlas recibir, Jairo. Porque no podemos ser, estar pensando que solamente estamos todos en las buenas. El día que me pasen los momentos difíciles, hay que saberlo recibir con mucha paciencia, tranquilidad. Y eso he tratado de hacer. ¿Cómo transcurren sus días, profesor? Yo diría que yo me levanto desde las 6 de la mañana y empiezo a hacer terapia y baño. Desde las 7 de la mañana empiezo terapia tipo 9 de la mañana y hago 5 horas de terapia diaria. Diaria. Tratando de mover alguna cosa. Y ahora medio muevo los hombros. Mira lo que está haciendo. Eso lo vimos nosotros. Allá en la finca, en diciembre, no en este diciembre, pasó en el anterior, movía muy poquito. Mira todo lo que está moviendo ya de los hombros. Y lo que yo le decía ahora, charlándolo y Fernando, él conoce toda su finca a través del video, va el agregado que está ahí, va y le muestra cada uno de los árboles, qué frutos tienen, qué pájaros están llegando, todo. Eso lo mantiene muy motivado. Además, amén pues de la familia y amén de su esposa y de su hijo y de sus amigos, pues que nunca se olvidan de Jorge, ¿sí? a propósito de José Fernando, ¿cómo fue que se le fue del fútbol y se montó en la bicicleta, José Fernando, profe? A ver, Darío, yo... Hay unas cosas muy bonitas de esto. Cuando yo prácticamente me pasó esto, José Fernando tenía 2 años y medio. Y yo recuerdo que él estaba empezando en el deporte por ahí como a los 7 años. Me dijo, papá, quiero jugar tenis. Y cerca acá a la casa finca hay una cancha donde le enseñaban a jugar tenis y yo le patrociné el tenis. Después del tenis, mi papá meteme a natación. Empezó a natación y aprendió a nadar todos los estilos. Después me dijo, papá, voy a jugar fútbol. Entonces ahí mismo me dijo, yo quiero ir a una escuela de fútbol de un equipo grande con la Antioquia. Y yo, si usted quiere, si le gusta, va. Después me dijo, papá, sáqueme allá, no quiero estar más allá. Quiero estar en la escuela del municipio de Caldas, digo, yo lo llevo allá. Cuando después, mi papá, yo voy a meterme mejor al ciclismo. Yo tranquilo,
bicicleta, y después les comentó el guía al detalle. Y le dijo, bueno, José, esté tranquilo, yo le patrocino el ciclismo. Yo recuerdo que un día fui al velódromo a verlo y hablé con Efraín Domínguez. Efraín, vea, usted sabe mucho de eso. Yo de ciclismo no sé nada. Dígame sinceramente, pero solamente para usted y para mí, no porque se trate de mi hijo, como lo ve. Mi hijo, profe, ese muchacho tiene madera. Y en verdad lo vimos y ganó como 3 competencias en velocidad y era bueno. Cuando un día, ya terminando el sexto bachillerato, me dijo, papá, le dije, José Fernando, yo que lo veo a usted y no dice que nada de examen en la Universidad de Antioquia, o en EAFI, o en la Antioquia, o en la Universidad de Medellín. Usted no va a estudiar, José Fernando. Yo no, papá, yo quería hablar con usted sobre eso. Cuénteme, hijo. No, papá, es que yo no quiero seguir tanto en el deporte ahora. Voy a tener el deporte como una parte recreativa y yo me voy a dedicar mejor a estudiar. Me sentí contento. Me sentí contento porque les digo esto porque yo sé lo que sufre un deportista o un niño queriendo ser alguien y no poderlo ser. Porque a veces pueden ser 2 aspectos importantes. 1, no tiene las condiciones. O 3, prefieren patrocinar a otro muchacho que no tiene las condiciones. Entonces, yo viví eso y yo no quería que mi hijo viviera eso. Claro. Lo de la bicicleta, les cuento lo de la bicicleta, que es muy bonito. Un día le dije yo, José Fernando, yo viví aquí donde tengo el taponcito, ¿no?, atado al ventilador, y para pasarme de la cama a la silla neumática, se demoraba 10, 12 segundos, eso era rapidito, me desenchuplaban y me conectaban ahí mismo. Yo le dije, José Fernando, te va a dar un regalo. Entonces un día llegó el médico y le dijo, médico, le pido un favor, páseme lo más despacio que se pueda de la cama a la silla neumática y quiero que me desconecte. Y yo, no, profe, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso porque de pronto le pasa alguna cosa a usted y por ética no lo puedo hacer. Y yo, médico, hagamos una cosa. Después de tanto hablar con él, y yo, médico, hagamos una cosa. Me pasa. Y si usted ve que yo me estoy poniendo morado, me conecta ahí mismo. Y me dijo, profe, no me diga eso. Y lo hizo y vi que me demoré como 25 a 30 segundos y yo estaba bien. Entonces yo dije, uy, si yo todos los días hago esto, hoy con 30 segundos, mañana con 32 o 35 segundos, soy capaz de quitarme el ventilador. Y ese era el regalo que le tenía yo a mí. Un día le dije, de verdad, le voy a dar el regalo, quíteme esto. Me lo quité y aguanté por ahí una hora y media. Entonces, todo en la vida es preparación y un tener capacidad y fuerza para proponerse las cosas. Qué historia tan maravillosa. Espectacular, profe. Yo tengo pues una inquietud. La parte psicológica, ¿cómo ha sido manejada, profe, ya que lo escucho de todo este tema que me parece tan bonito? ¿Cómo maneja usted la parte psicológica, profe? Ay, yo diría que yo soy o fui muy fuerte en eso, porque siempre tuve muchas dificultades cuando yo empecé como técnico. Yo recuerdo que alguna vez que
yo dirigiendo Antioquia, fui a la Selección Colombia Juvenil. Y de la Selección Colombia Juvenil me quedé como 6 meses sin trabajar. Cuando un día me llamó Juan José Peláez y me dijo, profe, hay una vacante nacional, ¿te gustaría? Y yo voy. Entonces yo fui a Nacional. Después de estar en Selección Colombia Juvenil y asistente de sub-23, llegué a Nacional. Y el decir en Nacional era, usted coge la última categoría, el pony fútbol. Pero yo no esperaba la profesional. Pero yo decía, volver a empezar. Yo llegaba a mi casa llorando. Con mucha tristeza me sentaba en las escalas. Ponía un disco que decía, me olvidé de vivir, de Julio Iglesias. Y decía yo, vamos a ver quién es más berraco. Si yo demostrándoles que soy capaz de llegar, o ellos soportando mi tranquilidad y mi paciencia. Y yo diría una cosa, que el ser humano lo que mejor tiene que tener para tener esa fuerza de voluntad es la paciencia, la tranquilidad, para superar muchas dificultades. Qué maravilla. Hombre, que conste decía, que yo fui el que le dio la oportunidad. Ya hablamos con José Peláez, ¿cómo ha estado, profesor? Hombre, Jericó. Hombre, claro. A ver si de pronto podía venir aquí a Jericó a dirigir la selección de Jericó. ¿Le interesaría, profe? No, hombre, por Dios. Hay un billetico elegante aquí con unos finqueros. ¿O canje por aguacates o qué? Por aguacates. Ay, 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 profe, no te vas a dejar enredar ahí, te van a enredar. No, sí, lo que pasa es que yo ahora estoy dedicado al periodismo y hay muchos colegas que me tienen cabezón. ¿Me tienen cabezón? Compañero, yo quisiera destacar lo que, a pesar del corto vuelo del profesor Luis Fernando Montoya, pues tuvo varios títulos, ¿no? Con la selección Antioquia, como ya lo habíamos mencionado, con Atlético Nacional en divisiones menores. Estuvo en Tulón también. Correcto. No, ¿y con el equipo profesional? Estuve con la selección sub-20 en Bolivia. Con el equipo profesional fue subcampeón en el año 2002, luego en el Once Caldas, campeón del torneo colombiano, campeón de la Copa Libertadores, subcampeón de la Copa Intercontinental. Entonces, para destacar que campeón de la vida, pero también campeón deportivo, profesor Montoya. Ay, Leonardo, yo tengo muchas historias. Les voy a contar una que me pasó en Nacional. Resulta que nos citaron a nosotros, al cuerpo técnico, al edificio Colteger, piso 34. Entonces una de las personas del presidente empezó a decir, profe, ustedes juegan así y así. Cogió un papelógrafo y un marcador y empezó a hacer diagramas, y lo que me llenaba de ira, yo decía, hombre, yo todo lo que estudiaba y este viene a decirme eso. O tranquilo. Entonces yo le mandé por debajo de la mesa una patada a Humberto Sierra y otra a Juan Carlos Ángel. Y Humberto era el asistente y Juan Carlos era el preparador físico. Yo lo dejé que hablara. Me decía, profe, yo le sugiero que jueguen así y así. ¿Por qué no hace esto y esto? Yo tranquilo. Yo entonces le mandé una patada a Juan Carlos Ángel y a Humberto. Y le dije, terminó el presidente y yo, presidente, le puedo hacer una pregunta. Sí, profe, con mucho gusto. Mira, presidente, yo quiero hacerle una pregunta muy discreta. ¿Cuál es la gaseosa que ustedes más venden? Me dijo, la manzana Postobón. Yo, presidente, ¿por qué no hacemos una cosa? A la manzana Postobón, mezclémosle tamarindo y uva.
para que sea mucho mejor, y esa gaseosa sea bien buena. Ese hombre temblaba y la ira, y me empezaba a mandar patadas. Juan Carlos Ángel y Humberto me decían, la embarraste, la embarré. Yo no, que me respete. No. Yo no sé de gaseosas, él es el que sabe. Entonces que me respete. Eso fue lo que y al otro día me llamó el hijo del doctor Ardila, Antonio José, y me Antonio dijo, José. Hombre, lo felicito. Usted es un berraco. Me contaron la historia que usted le dijo al presidente. Y eso lo hace usted. Un berraco, lo felicito. A mí me olvidé esa historia. Arriesgando el puesto, ¿no? Pues sí. No, pero es que hay una cosa, Darío. Sí. Yo creo que cuando uno está convencido de lo que es capaz de hacer, no tiene por qué. Es como yo me retalos a ustedes en el periodismo. Yo tengo que respetarlos a ustedes y respetar al ser humano, a las personas. Eso fue de las cosas que a mí, yo diría que yo siempre tuve presente, en respetar a cada una de las personas y a los seres humanos. Eso es muy común. Aquí hubo un ejecutivo de radio que trajo un cassette de México y dijo, para que narren como narran los mexicanos. O sea, pues qué. Yo le dije, ese mexicano que está ahí, que es el perro Bermúdez, gran narrador mexicano, el perro Bermúdez estuvo en la cabina. El bombazo estuvo en la cabina nuestra en Pereira cuando la Copa América y nos pidió el favor de que él quería quedarse en la cabina oyendo la transmisión nuestra porque ustedes, los colombianos, narran cantadito, dice. Ustedes narran cantadito, es otra manera de narrar. Y está diciendo que narráramos como narran los mexicanos. Bueno, va a decir usted. Que narrara como el perro. ¿Cómo te parece a vos? Entonces, sí, eso es un absoluto irrespeto de las. Claro. Y la gente no la piensa, ¿no? No la piensa. Luego, cuando pasó eso, le dijeron, hombre, doctor fulano, cuando él, recién el grupo compró RCN, dijo, bueno, pues ustedes llegaron y las cortinas hay que cambiarlas. Pues, si nos hubieran dicho, nosotros tenemos la mejor fábrica de telas del país, que es Cortejero, hombre, doctor. Las cortinas musicales, hombre. Otro que dijo Jorge, doctor, se acabaron los baches en la emisora. Hay que comprar. ¿Cómo que? No puede ser. Lo que es que usted llegó a la prensa, caro los baches. No. Dígame dónde los vende, pues hay que traerlos para acá. Por cajadas. Tenemos que traer lo mejor. Pero esta reflexión que nos hace el profe Montoya sobre cómo marcar territorio y hacer respetar la profesión, nos invita a esta reflexión y queremos su concepto, muy autorizado, profe. ¿Qué está pasando con los entrenadores de Colombia que los dejan 4 o 5 fechas y los echan? Llevábamos 9 entrenadores en 9 fechas despedidos, unos que tenían un tiempo, Amaranto, 2 o 3 más, pero unos que llegaban y ya los echaban con pocos partidos. ¿Qué falta? ¿Falta carácter en el entrenador? ¿Falta hacer respetar la profesión? ¿Falta una agremiación que los respalde a ustedes, los entrenadores? ¿Hacia dónde mirar el análisis y qué tipo de crítica debemos hacer también a los dirigentes que no ven proyectos, sino solamente resultados inmediatos, profe Luis Fernando? Ay, Darío, yo pienso una cosa, que hoy el día al técnico le está dando miedo. Le está dando miedo no tomar decisiones que tiene que tomar. Es decir, si usted es el dirigente y me dice a mí, Luis Fernando, quiero que me dirija al equipo, yo voy y hablo con usted. Yo, antes de decirle que sí o que no, debo haber visto al equipo. Y lo primero que le pregunto es, ¿usted qué quiere? ¿Usted
qué pretende con el equipo. Quiere clasificarse a un octagonal, quiere llegar a un torneo suramericano, llámenle la Copa Suramericana o la Copa Libertadores, o la otra es, o usted quiere promocionar jugadores para vender jugadores. Depende de lo que él me diga, yo ya veré y le respondo. Si él me dice, no, es que yo quiero ir a una Copa Libertadores, inmediatamente le voy a decir, tiene que contratar 5 o 6 jugadores más. Y si no lo hace, entonces yo no asumo un equipo de esos. Así me quedé sin trabajo. Yo no puedo estar promocionando una cantidad de jugadores que yo sé que yo me estoy yendo al abismo, porque a mí no me van a dar ni 3 ni 4 partidos, donde yo pierda 3 o 4 partidos. Entonces, así es muy difícil. Sinceramente, yo creo que hace falta que el técnico tenga más carácter. Siguiendo en esa misma línea, profesor, ¿qué reflexión le genera el fútbol colombiano actual? A ver, le voy a ser muy sincero. Hay muchos jugadores que salen del país, van a México, van a Brasil, van a Argentina, o van a parte de Europa o Asia, juegan y en menos de 6 meses vuelven al país. Entonces me parece que, ¿qué pasa? O no son tan buenos o estamos equivocados. Y me parece que el rendimiento hoy en día del futbolista colombiano no es bueno. No es bueno. Alguna vez hace por ahí más de 8 o 10 meses le dije a un amigo mío, me está preocupando el fútbol de los colombianos que están jugando tanto en Sudamérica como en Europa. Son jugadores que con una cantidad de problemas, que no van a entrenamientos, no son figuras en los partidos, o sea, no son la expectativa que mucha gente piensa en Europa. Y estamos vendiendo una cantidad de jugadores que todavía les falta mucho. Vale. Y les dije yo, y la parte que me preocupa es que estamos dejando una muy mala imagen a nivel del exterior con nuestros jugadores. Y a los niños de hoy en día les va a tocar remar contra todo eso para poder llegar, porque nadie va a querer contratar un jugador colombiano. Y eso lo estamos viviendo hoy en día. ¿Quién pitó el partido de la final, profe? El partido de la final de la Libertadores. ¿Te acuerdas? A ver, ese mismo árbitro me pitó, si no estoy mal, en la Copa Intercontinental. Bueno, ay, hombre. Él nos acaba de llamar también y nos dice que ya pitó el final, que el tiempo ya nos llegó al final, que ya nos dio tiempo de reposición y que vos hablas muy bueno, pero que ya tenemos que... Y Adrianita también nos llama y nos dice, bueno, tenemos que ponernos la pijama porque aquí por Caldas a esta hora ya va a empezar a llovinar. No, porque podemos hacer las pelas. Este es el primer tiempo. Sí. Pero por supuesto, ya, por supuesto. Guardamos un segundo capítulo. Supuesto, ya la tertulia, la tertulia la guardamos para allá directamente. Pero sabes que sí, yo creo que con el profe siempre queda eso, porque es que es una maravilla. Ustedes no se imaginan lo que es que es de verdad, yo lo decía ahora al comienzo, es de verdad. Diciembre, un día de diciembre, un grupo de amigos, nos reunimos con él. Es oír uno las historias, es que las historias son historias, son verdaderas historias de estos caballeros. ¿Enseñan? Por Dios, ¿entendés? De malicia, de mirar ahí de reojo cuál es el cambio que van a hacer y que ya tenían preparado este cambio, no hagan este.
Sí. Jorge, si me permite dos minuticos, le cuento claro. Una que para mí es una muy significativa. Ya estaba yo acá ya después de mi accidente. Y me dijeron, Adriana, profe, viene el médico Gabriel Ochoa a saludarlo. Yo sentí mucha alegría porque yo con el médico Ochoa siempre tuve un inmenso respeto y una gran admiración por el médico Gabriel Ochoa. Entonces vino y me dijo, profe, vengo a quedarme nada más 15 minuticos porque vengo a felicitarlo a usted por lo que usted hizo con el equipo que logró la Copa Libertadores. Y yo con todo lo que tuve, no fui capaz de ser campeón. Son México, así es la vida. Y le digo, Eliezer, significa que sea cada 15 minutos. Llegó a las 3 y media y a las 8 y media de la noche no se había ido. Se corrió la comida. Tremendo. Carlos Chandía. Carlos Chandía de Chile se llamaba el árbitro de la segunda final. Chandía, correcto. Ahí está. Entonces él lo llamó a Chile. Porque el de la primera fue Gustavo Méndez, el uruguayo. Bueno, entonces los dos se pusieron de acuerdo y nos llamaron y nos dijeron que ya pues. No, pero qué tremendo esto último. Yo sé que ya Chandía y Méndez pitaron el final, pero en tiempo de reposición le digo al profe Luis Fernando que eso del doctor Gabriel Ochoa Uribe es de una profundidad. Primero, porque es que sí, él lo tuvo todo, disputó la del 85 y la perdió con Argentinos, la del 86 y la perdió con River, y la del 87 y la perdió en el último segundo con el gol de Diego Aguirre ante Peñarol. Luego este Once Caldas de la mano de Luis Fernando Montoya, pues de alguna manera sirvió para ser ejemplo de lo que es la disciplina y la mentalidad, que esa fue la llave del éxito. Profe, así una breve, una rapidita. Hoy, ¿por qué el fútbol colombiano no volvió a ser protagonista? La ganó Nacional 89, la ganó usted con Once Caldas 2004, la volvió a ganar Nacional en el 2016, pero ¿por qué estamos tan lejos de ser competitivos a nivel del continente? ¿Por qué el fútbol colombiano no gana más la Libertadores? Yo pienso, Darío, que hay una cosa. Nuestro jugador hoy en día está pensando es, primero, en ir a Europa. Que lo contraten, no más. Y yo pienso que para que a mí me contraten, yo tengo que ganar. Mostrar aquí, tengo que demostrar. Yo digo una cosa, si el fútbol colombiano gana una Copa Libertadores o está peleando una clasificación para un mundial a un punto de Brasil, por debajo de Brasil, entre la mitad de Brasil y Argentina, le garantizo, todo el mundo nos va a mirar. Pero si nosotros no tenemos eso, difícilmente nos van a mirar. Y el jugador colombiano está pensando en eso. Y yo a veces me preguntan, me dice, hombre, profe, imagínate que este jugador lo están vendiendo en 5 millones de dólares. 5 millones de dólares. Es que eso es mucha plata. Pregúntele a ese jugador cómo le pega con pierna izquierda, cómo le pega con pierna derecha, cuántos goles hace con la cabeza. Entonces ahí empieza la duda y lo dice. Nos falta mucho. Nos falta mucho. Bueno, entonces ya saben pues que él nos va a contar, el profe Montoya, los otros secretos para el segundo tiempo. ¿Qué les va a decir en el entretiempo? Y el segundo tiempo lo vamos a montar con seguridad. Esto sí, don Tato. Sí. Vale la pena, ¿no? Vale la por pena. Por supuesto. Abusamos yo creo de la movilidad que... del profe, pero lo hacemos. No, ya quedó. Ya. Él se lo ganó. La culpa es de él. Compró la boleta. Bingo, se la ganó. Y hay una cosa, Jorge. Sí, yo quiero, no necesariamente para uno ganar grandes cosas, necesita tener ni mucho dinero ni grandes jugadores. Gente comprometida,
a querer triunfar y a querer ganar. ¿Usted no tuvo dinero en el equipo? Me olvidé de tanto jugar con los sentimientos. Ah, ahí lo tienes. Me olvidé de vivir, Julio Iglesias. Viviendo de aplausos envueltos en sueños. Un productorazo tenemos. De tanto gritar mis canciones al viento. No soy como ayer. Qué bárbaro. Qué bueno, profe. Es una manera de ponerle un punto, no punto final, sino punto seguido, profe. Esta historia continuará. Esta historia sí, claro, continuará. Claro, yo, claro, nunca lo hemos dicho aquí en el programa. ¿Cuánto programa llevamos? Yo creo que es la primera vez que lo decimos. Estamos cerca a los 300. Imagínate, yo creo que es la primera vez que lo decimos. Dejamos este punto seguido y la segunda parte con el profe Fernando Montoya la tenemos que continuar. Por muchas razones. Una, por la enorme felicidad que sentimos todos nosotros, los colombianos mucho más, y en el mundo entero cuando uno ve a Luis Fernando, en las condiciones que lo ve, ese movimiento que él tiene, eso que está haciendo, eso que él hace ahí. Ya lo habíamos visto en diciembre 20 y algo, que estuvimos visitándolo, que estaba empezando a mover y le dijo a Adriana que le quitara la camisa para mostrarnos el movimiento que estaba empezando a hacer de los hombros. Y mira lo que está haciendo ya. Ya mueve los hombros. Todo eso son unos mensajes espectaculares. Y la verdad nos emociona muchísimo a quienes estamos en esto y a quienes sentimos en el fondo del alma a personajes tan maravillosamente buenos como Luis Fernando, como el profe. Hola, y al profe, entre otras cosas, ¿dónde está? Que no lo vi hoy. ¿Dónde está Sosa? Nuestro... Sosa, ¿dónde está Sosa? Alfonso de estar, me imagino que Santa Elena por allá viendo fútbol, que él se entiende mucho con eso. Ese es otro hombre. Es un ángel. Jorge, es una de las alas del profe. Yo quiero hacerle un reconocimiento a doña Adriana, quien fue fundamental para la realización de este gran homenaje, de esta tertulia, que es una persona muy querida, muy amable, y ella iba a estar, pero una laringitis se lo impidió. Esperamos que en el segundo tiempo nos pueda acompañar. Claro que sí. Claro, si queda una palabra, un aplauso para usted, profe, y para adelante siempre. Un aplauso. No, gracias a ustedes. Todo gracias a ustedes. Y de pronto, como ya pasamos la planilla no se puede variar para el segundo tiempo. No, mentiras. Muchas gracias al profe Luis Fernando Montoya. Y vamos a montar ese segundo tiempo que será también espectacular con él, a contar historias y a vivir. Gracias a nuestro productorazo desde Buenos Aires, Argentina, Andrés Aní Montoya, por la generosidad siempre y su viveza. Bueno, dice que los genes están, solamente hay que sacarlos, ¿no? Salió más rápido que el papá. Sí, bueno, no sé, pero sí. Pero los genes están. Gracias a todos, a Jairo, Leonardo, a los muchachos de a Darío también, a Oscar, aquí en Orlando, por ahí estaban todos los compañeros. Un abrazo grande y al profe y a Adriana, también nuestro cariño inmenso. Y la generosidad de siempre para esta familia que es una machera, como decían las señoras. El segundo tiempo lo vamos a montar y nos vamos a entretener tanto como hoy escuchando al profe Luis Fernando Montoya. Muchas gracias, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas mañanas, buenos todo, que es en el mundo entero donde se nos ve y nos escucha. Un abrazo para todos. Un abrazo igual, gracias. Chao. Gracias, chao, profe. Gritar mis canciones al viento. Ya no soy como ayer. Ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir.
Patrocinadora evolucionamos. Hoy nuestro sorter de clasificación de mercancía más moderno de Latinoamérica nos permite seguir construyendo junto a ti. El campeón actual de Colombia, el Deportes Tolima, recibe al Deportivo Cali, el equipo azúcar de Colombia. Este domingo 19 de septiembre a las 4 de la tarde, con el relato de Óscar Cantillo, el caribeño, y los comentarios de Carlos Salazar. En directo y sin barrera, Tolima, el vino tinto y oro y el azúcar de Colombia, el Deportivo Cali, en directo y sin barrera, pasión por el fútbol. Llegó la hora de ser un ganador. Mientras te diviertes en Casino Faraón, encuentras un amplio portafolio de juegos electrónicos que te permiten ser un ganador. Las más modernas máquinas para monedas y ruletas, sorteos y la mejor atención personalizada a la mesa. Ven, disfruta Casino Faraón. Pereira.